Those body shots have now officially Sé que muchísimos de ustedes están esperando quién gana o a quién vas a dar de ganador. No quién gana, porque evidentemente no tengo ni idea de quién gana. Creo que probablemente los va a decepcionar mi predicción. Creo que no va a ser la que muchísimos de ustedes quieren escuchar. Pero no obstante eso, primero vamos a hablar de las cualidades de uno, las cualidades del otro. ¿Por qué creo que uno puede ganar? ¿Por qué creo que el otro puede ganar? Y primero quiero empezar por Max Holloway. Max es una institución dentro de la UFC. Él solito ha cargado esta división durante muchísimos años. Luego lleva a Volkanovski y aún así, salvando las derrotas con Volkanovski, que por lo que sea le tenía la medida, fuera de eso, Max no pierde con más nadie. Es verdad que tiene 7 derrotas, es verdad que Max es alguien que recibe muchos golpes, eso es una realidad, pero Max sigue siendo un animal. Max viene también con un KO espectacular, yo creo que el mejor KO de este año probablemente fue el que él le hizo a Gaethje. Es un KO sumamente impresionante porque Gaethje cae seco en el piso y además señalando, ¿no?, el octágono, el centro ahí, y se cagan a palos en ese momento. Creo que viene en un momento muy dulce. Estuvo peleando con un peleador que es más grande que él, es una división más arriba. No sé hasta qué punto sea más grande Gaethje. Gaethje no es un 155 grande, tengan eso en cuenta también, pero ojo, pelea en 155 de tú a tú con todo el mundo. Y como quiera que sea, es un hombre que está una división por encima de Max Holloway. Así que Max tiene que ser respetado. Por otro lado, Max tiene cierta debilidad, al parecer, con hombres pequeños. No todos los hombres pequeños le han ganado a Max, pero Volkanovski es un hombre más pequeño y es precisamente quien, por lo que sea, le ha logrado encontrar la vuelta de tuerca a Max Holloway, al striking de Max Holloway. Se le metía adentro, le salía. Y hay una cosa muy importante que hay que destacar aquí, que es otra desventaja que tiene Max. Max es alguien que no tiene mucho alcance. Es muy, muy alto para esta división, estoy hablando, sobre todo en comparación con Ilia Topuria o con Alexander Volkanovski. Es alto, es verdad, pero a la misma vez tiene brazos muy cortos y esto le juega en contra. Es algo que es sencillo de notar. Sin embargo, Max Holloway, por lo que sea, logra sacar los brazos muy rápido, logra conectar muchísimos golpes. De hecho, tiene un volumen de golpeo enorme. Gente, pequeño corte comercial solamente para decirles que tenemos de todo, proteína, tenemos también creatina, tenemos también ropita, tenemos de todo y algo sumamente importante. Recuerden que ahora el código es GreenFits, ya el código de descuento no es más Green, es GreenFits. Sumamente importante, recuerden que me ayudan un montonazo cada vez que hacen compras con ese código, así que seguimos. Look at this right hand that ends it. Right here. Wow. Quería hablar de cardio porque Ilia Topuria lo estuvo hablando el otro día, estuvo diciendo si él cree que la pelea tiene que ir al tercero, cuarto y quinto porque ahí es donde me va a ganar, se está equivocando, yo tengo más cardio que él. Y aquí esto tengo que verlo porque hasta que no se compruebe yo no sé si es verdad o no. Si es verdad que el equipo de Ilia Topuria viene diciendo que está teniendo el mejor rendimiento de su carrera, es verdad que su cuerpo está entrando en su prime. Esta es la edad en la que se conjuga la masa muscular, la experiencia. Yo te diría que incluso más. A Ilia Topuria en prime, le quedan fácil 3 o 4 años. O sea, los mejores años, estoy hablando física y mentalmente, de Ilia Topuria no son los que están corriendo ahora mismo. No es el tiempo que está corriendo ahora mismo, sino es el tiempo futuro. Pero claro, la madurez muscular que ha alcanzado ya Ilia Topuria con estos 28 años aproximadamente, que ya está por ahí, es muy importante. Y hay que ver si realmente eso lo está acompañando con ese cardio. El cardio de Max sí está probado. Max Holloway en el quinto asalto, bueno, ya lo vieron con Gaethje. Es que Max podía seguir ahí. Max podía seguir. Estoy seguro que te echaba 2-3 asaltos más. Y este es el tema. Max tiene un cardio sumamente probado. Max está probado en peleas a 5 asaltos. Claro, Max no tiene la pegada de Ilia Topuria. Entonces vamos a pasar a lo bueno y lo malo de Ilia Topuria. Ilia es más bajito que Max.
pero esto no le va a jugar demasiado en contra, teniendo en cuenta precisamente que el mismo Volkanovski desde abajo le ganó a Max. Siendo más bajito, lo lograba conectar más. Entonces, las leg kicks fueron fundamentales también. Espero que Ilia Topuria las emplee. Ilia Topuria es alguien que no golpea mucho, ojo. Hace mucho boxeo, pero no golpea mucho a las piernas, estoy hablando. Pero sí tiene buenas leg kicks. Sin ir muy lejos, por ejemplo, contra Bryce Mitchell, él utilizó esas leg kicks. Y creo que es importante porque Volkanovski le quita mucho juego de pierna. Max Holloway tiene un juego de pierna sumamente importante. Para él es fundamental. Y si Ilia Topuria le logra quitar ese juego de piernas, que era algo que hacía Volkanovski constantemente, creo que ahí va a tener una parte del striking ganado. Por otro lado, Ilia Topuria piensa que lo puede noquear rápido. Pero yo no creo que Ilia Topuria esté pensando en una pelea tan rápida. Recuerden Josh Emmett. Con Josh Emmett, Ilia dijo, yo simplemente quise probar que yo puedo llegar al quinto asalto y seguir y seguir y seguir y dar pela, 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 pela. Esta no es la pelea para probar absolutamente nada, ni quinto asalto, ni nada. Esta es una pelea en la que tú tienes que dosificar bien tu ritmo de pelea, porque Max Holloway es alguien que tercero, cuarto y quinto te va a ir subiendo, 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 subiendo el nivel de ataque y el volumen de golpeo. Entonces, Ilia tiene que estar a la altura en ese tercero, cuarto y quinto asalto. Ahora, el poder, indudablemente, el poder es todo para Ilia Topuria. Yo te diría que Ilia, a pesar de que Max últimamente ha dado algún que otro KO, por ejemplo, a Korean Zombie le hizo un KO espectacular y después el KO que le hizo a Gaethje también es espectacular, pero teniendo en cuenta que esas fueron peleas duras, Max necesita ablandarte primero. Te pega, te pega, te pega, te pega, te pega, y después entonces que te puede hacer un KO como esos, estilo ese tipo de KOs. Ilia Topuria te puede hacer un KO en cualquier momento. En cualquier intercambio, Ilia Topuria te puede presionar, 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 y una vez que te pone contra la jaula, ahí es donde te puede pasar factura. Hay que ver porque, vuelvo y repito, el juego de piernas de Max Holloway es uno de los mejores juegos de piernas de toda la UFC y es un tipo que se escapa, que con los desplazamientos que hace y todo, se escapa muchísimo y puede volver al centro del octágono constantemente porque va saliendo, saliendo, desplazando, desplazando. Hay que ver cómo Ilia Topuria le logra cortar precisamente esos desplazamientos, esas salidas izquierda a derecha. Hay que ver cómo Ilia lo va haciendo. A Volk se lo hizo, a Volkanovski se lo pudo hacer. ¿Quién dice que no se lo puede hacer a Max Holloway también? Ahora, yo creo que la llave de esta pelea, indudablemente, y la manera de destrabar esta pelea es el piso. Para mi gusto, Ilia Topuria es infinitamente mejor en el piso que Max Holloway. Y si Ilia Topuria decide llevar esta pelea al piso, para mí, yo creo que Ilia se lo lleva por sumisión en el segundo o tercer asalto. Si es que él decide llevar esta pelea al piso, ¿cuál es el gran problema? Que está prometiendo un KO. Está prometiendo un KO, está prometiendo un KO. Entonces, me parece que va a ser una pelea de striking. Si Ilia Topuria quiere hacer striking, y aquí es donde quiero ir ya con la predicción, para mi gusto esto es 50 y 50. Es una mandíbula sumamente dura contra unos puños de acero. Entonces, ¿aguantará la mandíbula? Bueno, es que la mandíbula, por ejemplo, de Josh Emmett aguantó la pegada de Ilia Topuria durante bastantes asaltos. Yo pienso que la mandíbula de Holloway puede aguantar también porque aguantó la mandíbula de alguien como Josh Emmett. Aguantó muchísimo castigo, pero mucho, mucho, mucho castigo. Y Holloway tiene una mandíbula tan o más dura que la mandíbula de Josh Emmett. Para mi gusto, por ahí yo creo que Holloway va a aguantar. Si me preguntas a mí, Holloway aguanta la pegada de Ilia. Por otro lado, creo que Holloway puede tener un volumen de golpeo elevadísimo al que Ilia Topuria evidentemente no está adaptado, nunca ha enfrentado a un peleador con tanto volumen de golpeo como lo es Max Holloway. Y por ahí puede pasar cualquier cosa. Pero cualquiera, cualquiera, cualquiera. Así que esta pelea sigue siendo una incógnita para mí. Por esto les digo, no les va a gustar mi predicción. Mi predicción es 50-50. Yo no sé quién mierda va a ganar esta pelea. Me cuesta muchísimo pensar que Ilia va a noquear a Max Holloway. Me cuesta muchísimo pensar que Max Holloway puede noquear a Ilia Topuria, porque creo que tiene un boxeo también espectacular y porque creo que si se le complica en striking, se lo puede llevar al piso y se lo puede merendar en el piso cuando quiera Ilia. Que este es el problema que yo veo, que si Ilia es más completo que Holloway, que lo emplee, carajo. Pero bueno, yo creo que si se ve en la necesidad de hacerlo, lo va a hacer. Entonces, por ahí Ilia tiene una ventaja, pero a la misma vez, ese orgullo y esas ganas de hacer un gran highlight me frenan a la hora de decir, bueno, Ilia se lo puede llevar en el piso, sí o sí. Para mí es un 50-50. Vamos a ver qué pasa cuando llegue el día de la pelea, pero sigo pensando que si Ilia hace lo que él dice que le va a hacer a Holloway, se va a convertir en una superestrella. Si no, si le gana, por ejemplo, como a Josh Emmett, también
va a ser una machada, sin lugar a dudas, pero no va a ser tan como si le da un KO. Si le apagas las luces a un hombre como Max, cuidado, tenemos campeón para rato en Ilia Topuria, si logra hacer eso. Así que como siempre, nos vemos en la próxima aventura. Déjenme dicho por abajo lo que piensan. Chao. I would really think about stopping this if I heard. Into the commentary team. The best boxing you see, baby.